Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino, aquí en nuestro sexto año acompañándolos, como todos los miércoles de 21 a 22 por Ecomedios AM1220. Tenemos muchísima información dedicada a todos los argentinos que participan de las diferentes disciplinas adaptadas en todo el país, en todo el mundo. Mucha información, la preparación para los Juegos Paralímpicos de Tokio, empieza a haber más actividad a nivel nacional, así que tenemos hoy para compartir dos muy buenas entrevistas con todos ustedes, con Martín de Monte, el entrenador de los Murciélagos de la Selección Argentina de Fútbol 5 para Ciegos, y también con Nicolás Lima, ¿sí?, quien es el primer argentino clasificado para los Juegos Paralímpicos, pero de invierno, de Beijing, en 2022. Así que vamos a acompañarlos durante una hora aquí en Para Deportes Radio, en este día tan especial y tan para todos los argentinos, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ¿sí?, para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado. Así que también nos sumamos a los homenajes y a recordar a todos aquellos, ¿sí?, que han sido asesinados por la
más sangrienta dictadura militar que ha tenido la República Argentina en sus más de 200 años de vida. Y he pensado un poco, ¿no? Esta fecha que es tan tremenda, simbólica por un lado y tremenda por el otro, y también adelantándolo un poco, recordaba el juicio a las juntas, ¿no? A los fiscales. Hoy tanto se habla de la justicia argentina, ¿no? Tenemos tantos jueces que liberan asesinos, tantos jueces que liberan violadores, tantos jueces que liberan ladrones, tantos jueces panqueques, ¿no? Que aparte se llevan una fortuna, que no pagan ganancias, que no hacen honor al cargo que tienen y que les ha dado el Estado Nacional. Y recordaba aquellos jueces y fiscales y testigos, sí, en el juicio a las juntas militares en el año 85, con el recordado, señores jueces, nunca más, del fiscal Julio César Estracera en el alegato final. Así que también recordar este día, ¿no? Porque ese juicio gente vino a partir de toda la masacre que ocurrió anteriormente, pero quería simplemente recordar al presidente Raúl Alfonsín, que puso lo que tenía que poner, por supuesto, cuando los militares todavía eran leones, ¿sí? Ahí dando vuelta y queriendo voltear una vez más al gobierno democrático. Así que recordan en este momento la figura del presidente Alfonsín, presidente constitucional, que fue el que nos dio la posibilidad de retorno a la democracia, y también a esos jueces, a esos fiscales y a todos los testigos, ¿sí? Que pusieron todo lo que tenían que poner para condenar a las juntas militares. Después vinieron otros y los liberaron, ¿sí? Otros bajaron solamente cuadros, pero hubo otros que pusieron todo lo que tenían que poner para que la Argentina recuperara la democracia y, por supuesto, que nunca más la podamos perder. Todo esto, por supuesto, a título personal. Seguimos entonces con Paradeportes, pero no quería dejar de recordar y de sumarnos a este día tan importante para la memoria colectiva, para que nunca más vuelva a ocurrir lo que pasó en Argentina en un día como hoy, hace 45 años, la etapa más negra de nuestra nación. Saludo al resto de los compañeros, a Joaquín Finat, a Nicolás Carrizo, a Damián Schneiderman. Joaquín Finat, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahí lo escuchamos a Joaco. No lo escuchamos. Hola, hola. ¿Está Joaquín ahí o escucho a Martín, me parece? A nuestro primer invitado, que ahora vamos a saludar. Bueno, a Joaquín no lo escucho. Paso con Nico Carrizo. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Seguimos con esta cuenta regresiva y son 153 días los que faltan para Tokio, así que dejamos el aviso y vamos a tratar de tirarlo en todos los programas y estamos en tema. Te cuento y te tiro las redes sociales entonces, si te parece. Sí, perfecto. Estamos al aire en todas las plataformas de Paradeportes. Paradeportes.com es la cuenta de Facebook, así nos encuentran, y ahí estamos en streaming ahora mismo en vivo. Quienes pueden vernos ya nos están observando por esa vía. @ para deportes, ok, la cuenta de Twitter donde pueden seguirnos, y @ para deportes, la cuenta de Instagram, además de las redes de la radio, ecomedios.com, AM1220, las formas de escucharnos. Bien, perfecto. Saludo a Daniela Schneiderman. Dami, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Maxi, ¿cómo les va a todos? Me sumo a lo que dice Nico, también agregar las redes de la Fundación para Deportes, nos pueden seguir en @ para deportes ONG para seguir todas las actividades de la Fundación y seguirnos también en nuestro canal de YouTube, youtube.com/paradeportes, y en Spotify, también estamos en Spotify, para Deportes Radio Podcast. Fantástico, gran trabajo de Damián y de Nico con todas las redes sociales, cada vez sumando más canales de comunicación para que estemos cerca todos los días y todo el tiempo. Hablabas, Damián, recién de la Fundación, y para adelantarles, pues ya entre mañana y pasado van a ver toda la información. El viernes que viene, viernes 2 de abril a las 9 de la mañana, arranca la Copa Fundación para Deportes de Tenis Adaptado, organizado por la Fundación para Deportes, junto con la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, allí con Oscar Díaz, con Javier Subir y con Lalo, con todo el equipo de ATA. Así que vamos a desarrollar durante una jornada la Copa Fundación para Deportes, así como hicimos en el 2019 la de rugby, la de vóley y también la de básquet. Se viene entonces la primera edición del 2021 de la Copa Fundación para Deportes de Tenis Adaptado, con 16 jugadores, muchísimos premios, ya tenemos las copas, tenemos las medallas, así que hay una movida fantástica que vamos a armar. Van a ver toda la previa en Paradeportes y las redes sociales, el día todo el día, toda la cobertura que vamos a desarrollar, y el post-evento también. Así que la semana que viene hablaremos con gente de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado para que nos cuenten más detalles de todo lo que vamos a vivir el próximo 2 de abril en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que la Fundación para Deportes y para Deportes, junto con ATA, vamos a estar juntos organizando este gran evento, el primero
del 2021. Pregunto, a ver, Juaco, no sé si estás ahí, ya estás enganchado, te podemos escuchar, Juaco. Ahí, Joaquín. Bueno, no tenemos suerte con Joaquín, no. Para con Joaquín Finat para conectarnos. Estamos aquí en Paradeportes, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino, y sí tenemos en línea a Martín de Monte, que es el entrenador de los murciélagos. A ver, Martín, ¿nos escuchás bien? A ver si te podemos ver. ¿Tenemos a Martín? Está muteado, me parece, Martín. A ver, Martín, estás muteado. A toda la gente le decimos que estamos saliendo por Skype. Aquellos que nos escuchan en la radio. Vamos, a ver, otra a vez. Ver, ahí, estamos. Ahí estamos, ahí ya te vemos. Ahora sí. Buenas Ahora noches, sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí tenemos, bien. Perfecto. Bien. ¿Ya estás aquí? Sí, estamos bien ahí. Perfecto. Estamos bien ahí, así que hoy la tecnología nos permite... el equipo de Paradeportes, cada uno de sus casas, y ahora la cerro por Skype, también nos permite ver la cara de cada uno de los deportistas. Estás viendo Boca Defensores de Belgrano, me parece, ¿no? ¿Estás viendo ahí? No, estoy viendo los murciélagos versus Tailandia en el Grand Prix del 2019. Ah, mirá qué bien, ahí. ¿Cómo fue ese partido? Laburando todo el tiempo. Laburando, ganamos 3-1. Bien. Bueno, Martín de Monte es el entrenador de los murciélagos desde el 2019, ahí cuando hacíamos un poquito, estaba anotando algunos datos. ¿Te imaginaste alguna vez estar más de 10 años al frente de los murciélagos, Martín? ¿Cómo pasa el tiempo y cómo se siente ser técnico de los murciélagos durante más de 10 años? Pasa el tiempo, pasa la vida en realidad, pasa mucho. Sí, y yo tampoco cuento el tiempo como técnico desde el 2009, que es el rol de técnico directamente del equipo, sino que yo lo cuento desde el periodo del inicio, cuando uno comenzó como guía, como preparador físico y guía del equipo, que fue allá en el año 2000, con Enrique Nardone. Entonces, si uno se pone a pensar, son más de 20 años ya con el equipo, en diferentes funciones, pero que en realidad, al ser un equipo tan, tan fuerte, es lo mismo. No importa de qué lado te toque estar o en qué rol, sino que se vive lo mismo, la intensidad es la misma. Y por supuesto, quizás la responsabilidad en los últimos ya 11 años es diferente, pero la verdad es que se disfrutó muchísimo. Se me pasó volando, realmente. Fue muy rápido estos años con este equipo. Cuando estudiaste, vos sos profesor de educación física. Cuando empezaste la carrera, ¿qué te imaginabas? Bueno, soy profe de educación física. ¿Qué deporte voy a hacer? Y de repente apareció en tu vida el fútbol 5 para ciegos, porque estuviste en todo el proceso, como bien decís vos, durante 20 años de punta a punta. ¿Cómo fue ese cambio en tu vida? Bueno, cuando estudiaba la carrera de profesor de educación física, no, obviamente que ni siquiera conocía el fútbol para ciegos, no tenía ni idea. No existía en mis planes, no existía tampoco... nada de información. Tengamos en cuenta que yo me recibo en el año 1998 como profesor. Entonces, cuando estaba cursando, estudiando, esto estaba todavía muy, muy lejos, perfilaba para otras cuestiones, ¿no? Es muy variado la rama de la educación física. Sí me gustaba el fútbol, sí me gustaba también todo lo que tuviera que ver con la aventura y la vida en la naturaleza. O sea que tenía diferentes formas que aún las conservo y las mantengo y me gustan, pero nunca me imaginé tener la oportunidad de estar con un equipo paralímpico, porque tampoco lo conocía, con un equipo compuesto por personas, por jugadores ciegos, y teniendo la posibilidad de competir, de prepararnos, de representar al país en eventos tan importantes como son los Juegos Paralímpicos, Campeonatos del Mundo. Y sobre todo también de estar en un equipo que fue pionero, que fue la punta de lanza de todo el deporte paralímpico, quizás de Argentina y quizás también a nivel mundial, ¿no? Creo que los murciélagos son un fenómeno realmente que estuvo desde el comienzo en esto de poder cambiar, de poder abrir otras mentalidades allá con esa publicidad que se hizo con Teis Sport en el año 2000. Hola. Sí, perfecto. Te escucho muy bien. Que decía que allá en el año 2000, con esa publicidad que se hizo con Teis Sport, donde jugadores de fútbol del momento se ponían en el lugar del otro. Entonces, no me lo imaginé nunca, no tenía ni idea, y después uno se fue acomodando y aprendiendo, y hoy no dejo de aprender. Hoy cada vez, hasta que incluso acá, mirando un partido que es ya hace con un potencial rival, que es Tailandia, que es de hace ya 2 años este partido,
es algo que uno no deja continuamente de aprender. Así que no me lo imaginaba y sí lo que tengo que confesar, que siempre lo digo, es no me canso de disfrutarlo, no me canso de disfrutar con exigencia, con autoexigencia y con exigencia también para con el equipo, porque independientemente de que sea un deporte de personas con discapacidad, no tiene nada que ver. Nosotros lo tomamos como un deporte de alto rendimiento y nos preparamos y nos exigimos de la manera más alta. ¿Soñás con jugadas? ¿Cómo se le ocurre al entrenador el tema de, o sea, te pasa a estar a la noche, tenés un cuadernito, ves partidos, decís, esta la podemos refritar, como decimos periodísticamente? ¿Cómo se te ocurren ideas? ¿O esas ideas, en qué momento de tu día se te ocurren ideas? ¿Cómo las plasmas? Me río porque seguramente que te han pasado a vos también, ¿no? Estas cuestiones en el rol de uno, de Maxi como entrenador también. Y sí, se sueña con las jugadas. Yo sueño mucho, muchísimo, durante mucho tiempo uno sueña. Es cuando duerme que a uno le pasan estas cosas. No sé si son revelaciones, pero me pasa muy seguido que cuando duermo tengo algo y me ha pasado levantarme y tener que anotar y tener que escribir. O quizás que lo recuerde. Sí, tengo el cuadernito, soy muy de la escuela vieja en el sentido de hacer anotaciones y de tener mi cuaderno y escribir. También me gusta usar la tecnología y prestarle atención a todo lo que pueda aportar, la información que pueda aportar la estadística, sobre todo, desde lo tecnológico. Pero sí, soy muy observador de partidos y de videos también. Durante mucho tiempo me miraba los partidos una y otra vez y los atrasaba y los volvían a mirar y volvía a mirar el detalle. Quizás hoy por hoy estoy un poco más relajado porque tengo un equipo profesional que me brinda, incluso en el teléfono o con la computadora o en la tele misma podemos ponerlo, ciertas jugadas donde me resumen horas de trabajo, de no tener que mirar el partido, sino que solamente mirando muy pequeñas cositas, muy puntuales, uno ya abre la cabeza para otro lado. Eso se da gracias a la adquisición de un software que tenemos, que se llama NAC Sport, al trabajo de Agustín Rojas dentro del cuerpo técnico, que bueno, que él sí tiene horas de edición y me permite a mí reducir en gran cantidad esta cantidad de horas. Pero sí, soy un obsesivo de las jugadas, del análisis, y me reía porque uno cuando duerme son como revelaciones, digo, son como, y claro, y se piensa, claro, es así, me ha pasado despertarme diciendo, es así, tiene que ser así, y era así muchas veces, eso es lo lindo, que muchas veces fue así. Estamos hablando con Martín de Monte, el entrenador de los Murciélagos, la selección argentina de fútbol 5 para ciegos. Y en este mundo de sueños, cuando pensás en Tokio, ¿en qué soñás? Bueno, por supuesto que soñar con Tokio no puede alejarse de soñar con una medalla. No se escapa eso. Venimos trabajando desde que me tocó iniciar en este proceso de este equipo. Allá hablamos por el 2000, en el proceso post-Sydney. Sabíamos que íbamos a estar dentro y siempre trabajamos y soñamos con construir una medalla y siempre la más alta. Después no se vino dando, pero Tokio no escapa a este sueño. Tokio está muy presente, la medalla siempre la llamamos, creo mucho en la ley de atracción y uno tiene que llamar a lo que quiere y llamo permanentemente a esa medalla, sueño con esa medalla, que sea la que tenga que darse, que sea la que nos va a corresponder, porque no jugamos solos, también juegan los rivales y así como uno hace méritos, también el otro, pero sí, tenemos mucha, mucha expectativa puesta en ese logro. Y creo también que tenemos la experiencia, tenemos la madurez, tenemos un equipo que sabe a lo que va. No es que uno va solamente con la motivación como aliado, que uno va con las ganas y con los sueños como aliado, sino que hay todo un trabajo detrás nuestro o sobre nosotros que nos respalda, que nos permite también llegar con esa sensación, con ese sentimiento, con ese sueño, sabiendo que es tangible, ¿no? Es muy importante esto de la confianza que genera y que no solamente es una emoción. Aunque también está la emoción y la motivación para ir a Tokio y ganar esa medalla. Estamos hablando con Martín de Monte, el entrenador de los Murciélagos, la selección argentina de fútbol 5 para ciegos. Pregunto, a ver, Joaquín Finat, ¿estás por ahí? A ver si te saludamos. Sí, ¿me escuchan? Muy bien. Ahí, perfecto, te escuchamos, Joaquín.
Bueno, perdón por los problemas No pasa nada. tecnológicos, la verdad soy bastante flojo, me ayuda mi hijo porque si no. No, bueno, escuché las consultas de Maxi y quería preguntarle a Martín si entre esos sueños, esas noches desveladas, esos pensamientos, ¿cuándo se le ocurrió probar a Silvio Belo en su nueva función, en la que lo vimos en la Copa Tango, jugando más retrasado? ¿Y por qué? Bueno, Silvio es un jugador polifuncional, creo que solamente le falta ser arquero porque él ha jugado en todos lados, él juega donde el equipo lo necesita, ese es el espíritu del verdadero murciélago y eso es lo que venimos siempre trabajando desde que Silvio en realidad es que es el mensajero de esta filosofía, ¿no? Creo que todos hemos aprendido de él en gran medida. Bueno, el hecho de que él haya jugado la Copa Tango como en una función más retrasada tiene que ver con el momento en particular en que él está y también con los jugadores que se dieron en ese momento, en ese equipo, las características que ellos tienen. No es que Silvio vaya a jugar de ahora en más en ese puesto, sino que lo hizo en ese partido y durante ese torneo, por esas situaciones que son al contexto de los compañeros que tuvo el equipo. Silvio jugó con el equipo B en esta Copa Tango, le tocó estar con el equipo que finalizó segundo. Y todavía él tiene mucho por dar, todavía no está definido el viaje, pero no, lo bueno de Silvio es que él puede jugar donde tiene que jugar. Él, en ese momento el equipo necesitó de él en esa función y lo hizo. Pero seguramente en la pelea, en el puesto, en el lugar para que pueda estar en Tokio Silvio, va a ser pensando en unos metros más adelante, ¿no? Va a ser pensando más en la definición, va a ser pensando más en las jugadas detenidas, va a ser pensando más en la ejecución de los tiros penales. Recordemos que Tokio es un torneo que tiene dos fases. Una de clasificación, que puede finalizar empatada y tengas que recurrir a los penales para desempatar. Y después tiene dos instancias que son definitorias, donde si vos ganás la primera, asegurás la medalla de plata y te pones a pelear por el bronce. Y esa instancia en los Juegos de Londres, en los Juegos de Río, se definió por penales. Y en las dos instancias nos tocó perder y nos mandó a jugar por el bronce. Entonces, tener jugadores que tengan la tranquilidad, la experiencia de poder patear, de poder definir en esa instancia, en los penales, es fundamental. Y después, por supuesto, la posibilidad de jugar por el oro y también son partidos que generalmente también se han ido o se juegan en instancia de penales. Así que son diferentes los puntos que vamos a tener que analizar a la hora de definir la lista final. Silvio es un jugador histórico, referente, con toda la experiencia, no con mucha, con toda la experiencia que se puede tener. Y la presencia o no de él en este equipo va a depender principalmente de su estado y su evolución y el momento que él esté transitando previo a viajar, y también del resto de los compañeros, porque también hay un montón de jugadores, quizás en una época dependíamos un 100% de Silvio y éramos un equipo Silvio dependiente. Bueno, hoy ya por hoy, creo que el equipo tiene muchísimos jugadores, muchos jugadores. Que están marcando diferencia y que cualquier sea el nombre, el equipo puede estar. Quizás hoy el jugador que más marca la diferencia es Maximiliano Espinillo, que terminó goleador de la Copa Tango con 8 goles. Pero son muchísimos, ¿no? Nicolás Vélez, Ignacio Oviedo, en el puesto como delanteros, digo, ¿no? Brian Pereira, son muchos los jugadores que tienen como para estar. Y que bueno, va un poco más avanzado el proceso, va a ser un trabajo en equipo del cuerpo técnico de poder tener la responsabilidad de definir cuáles van a ser finalmente los 8 jugadores y 2 arqueros que les toque representar a Argentina en Tokio. Estamos hablando con Martín de Monte, el entrenador de los Murciélagos, la selección argentina de fútbol 5 para ciegos, contándonos esta nueva posición de Silvio Belo durante la Copa Tango. Tocaste el tema de Espinillo, te iba a preguntar, cuando hablabas de, era Silvio dependiente de alguna manera, ¿tenés miedo de transformarte en Maxi dependiente, teniendo en cuenta la cantidad de goles que hizo Maxi Espinillo? Bueno, no, la verdad es que no tengo miedo. Sí, Maxi es un jugador muy importante, está en un buen momento, Maxi. Pero creo que el equipo tiene muchos nombres,
Maxi tuvo mucho, mucho tiempo en cancha en esta Copa Tango. Claro. No así Nicolás Vélez, porque Nico se sumó más tarde, él venía de reponerse de una situación y él se agregó bastante más tarde, jugó muy pocos minutos para el equipo A. Ignacio Oviedo también jugó, no jugó muchos partidos en ese puesto. Bueno, Silvio jugó más retrasado. Hay otros jugadores que también son muy interesantes, como Jesús Merlos, Ezequiel Fernández, Brian Pereira. Son jugadores que tienen gol, ¿no? Son jugadores que vienen marcando gol, ni hablar de Federico Cardi, de Froilán Padilla, que son jugadores que, o Ángel Deldo mismo, que son jugadores que son la columna vertebral, estos últimos que mencioné, y que también tienen llegada y que tienen posibilidad de gol. Hay jugadores que tampoco estoy mencionando, pero que también tienen escape, llegada y tienen definición, como Lucas Rodríguez, David Peralta, Marcelo Paniza. Son todos nombres los que estoy diciendo, son muchísimos, todos juegan muy bien, todos tienen posibilidad de llegar y de marcar gol. Por supuesto que el presente quizás de Maxi es muy bueno, pero creo que el equipo juega para eso, para que el que está más adelante empuje sea el que empuja la pelota, ¿no? Creo que el equipo, de alguna manera, la esencia de ese juego, de ese equipo A que estamos teniendo, que venimos ya hace mucho tiempo trabajando, es que el equipo juegue de alguna manera empujando la pelota para en una zona, en un lugar donde ese jugador, que es el que tiene la recepción y esa pegada un poquito más fuerte, sea el que pueda finalizar con el gol. Así que ojalá que no, ojalá que el equipo no sea Maxi dependiente. Maxi está en un muy buen presente y eso es innegable. Pero a mí no me gustan los equipos que dependen solamente de un jugador, porque ahí dejas de la estructura y el trabajo de lado y pasás a depender del día, de cómo se levantó ese jugador solamente. Así que nosotros vamos a Japón, vamos a ir con un equipo ancho, con un equipo con muchos jugadores que pueden llegar a estar en la cancha y que puedan decir presente. Así que ojalá que dependamos del equipo como lo venimos haciendo. La lista no la vas a dar, por supuesto. ¿Ya la tenés en tu cabeza? hay una idea, no la puedo dar la lista porque falta mucho tiempo, sería una falta... En tu cabeza tenés los ocho y decís, salvo que pase algo, una lesión, lo que sea, pero ¿ya los tenés o hay alguna duda en algún puesto? No soy de cerrar las listas tanto tiempo antes, porque siempre hay imprevistos, ¿no es cierto? O sea, si fuese por el presente, y bueno, uno ya tiene una idea de qué es lo que va probando, pero hay jugadores que responden ante ciertos torneos de una manera, claro, y hay jugadores que responden de otra. Entonces, lo que uno va haciendo en los torneos previos es darle experiencia a esos jugadores que quizás tengan la capacidad, pero que le falta el comportamiento experto ante situaciones de límites, en torneos que estén antes de justamente del más importante, del fundamental. Y bueno, entonces de alguna manera, cuando uno divide al equipo A y al equipo B, pone del lado del equipo A jugadores con experiencia y algunos que no tienen tanta, algunos que están en ese camino de conseguir más horas, mayor número de horas de vuelo para poder juntar experiencia y rendir ante situaciones de presión de la mejor manera, con un estrés competitivo positivo. Y del otro lado deja jugadores con mucha experiencia que uno ya sabe lo que van a dar. Hay jugadores que uno sabe que ante situaciones límite siempre tienen un plus. Y bueno, eso es fundamental a la hora de cerrar la lista. Todo eso va a pesar y nos queda mucho por delante. Nos queda la participación en el Grand Prix en el mes de mayo, que ya está confirmada, que va a ser en Japón. Nos queda también definir la posibilidad de hacer un torneo previo en Buenos Aires, y que son escenarios que uno va a ir probando y que son para eso, para darle horas de vuelo a esos jugadores que cree que podrían estar, pero que le falta un poco a veces, y sí, la columna vertebral, no hay duda, no tengo duda en marcar que hay jugadores que ya son jugadores instalados, no hace falta que lo diga yo, uno tiene que ir un poco para atrás y repasar la historia de este deporte y hay nombres que son constantes, ¿no? Froilán Padilla, Ángel Deldo, Federico Accardi, son nombres que no salen de la lista de titulares desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno,
esa columna seguramente que no hay duda que tiene que estar presente. Sería una locura no contar con ellos. Pero bueno, otros jugadores que iremos mechando o que vamos buscando, la experiencia, la juventud, la explosión, que es muy importante para poderse equilibrar. Así que vamos a tomarnos siempre hasta el límite de tiempo como para poder confirmar que es muy importante darles las posibilidades a todos. Y en el caso de un inconveniente, tener siempre otro jugador disponible que levante la mano y que diga, yo acá estoy, quiero viajar a Tokio. Estamos hablando con Martín de Monte, el entrenador de los Murciélagos, la selección argentina 5 para ciegos. Joaquín Finat te va a hacer ahí una de las últimas preguntas, Martín. Sí, Martín, habitualmente, yo sé que hay otros candidatos que pueden ser Irán, China, siempre se habla de Argentina y Brasil. ¿Cómo ves, bueno, este pronóstico de acuerdo a lo que se viene en Tokio? ¿Y cómo se están preparando los otros candidatos? ¿Argentina ya con ventaja? ¿Estamos todos iguales? ¿Qué onda? No, creo que en un momento tuvimos ventaja, hoy ya no. Hoy ya uno mira que el resto también está trabajando y mucho. Japón trabaja y Japón ha evolucionado de una manera muy marcada y meritoria. Bueno, China, por supuesto, que también están trabajando en modalidades de burbuja. Ellos son absolutamente cerrados a la hora de trabajar. Otro candidato u otro país que ha evolucionado, que estoy justamente mirando ahora, es Tailandia, que terminó tercero, finalizó en el europeo tercero, pero que ante la baja de Irán en los Juegos, en todo sentido, fue quien asumió, quien tomó este lugar, y que también está trabajando, uno lo sigue en las redes sociales y ve que están trabajando y lo están haciendo de una manera muy intensa, e incluso estuvimos hace una semana compartiendo la reunión del Grand Prix, un webinario que se hizo para el Grand Prix, y bueno, Tailandia quiere participar con 3 jugadores nuevos incluso, así que son rivales que trabajan. Otro rival que siempre está es España, y que está trabajando, ellos desde febrero están compitiendo dentro de España y ya han viajado mucho por Europa, y es uno de los potenciales rivales que podríamos tener, siempre y cuando se organice el torneo en Buenos Aires en mayo, y quizás también ellos también viajen al Grand Prix de Tokio en mayo. Y bueno, Brasil siempre, Brasil está trabajando, ellos están haciendo concentrados de, creo que de más de una semana o de 10 días en San Pablo, en una burbuja, así que siempre, creo que todos van a estar en la discusión, Francia también se está preparando, no hay forma acá, es un nivel realmente muy alto y todos pueden estar, hoy por hoy, quizás en otros torneos, en otro momento del deporte, la cosa era más pareja o más despareja en realidad, sabíamos todos quiénes llegaban, hoy no. Hoy cualquiera puede llegar, realmente es así. Martín, la última cortita, tiene que ser casi un sí o un no, ya para el primer corte de Paradeportes, por la cantidad de jugadores que tiene Argentina, porque uno de los puntos altos de tu gestión ha sido, ¿no?, los juveniles. Tenés la Argentina A, la Argentina B, juveniles, la verdad que parejos tenés para elegir. Argentina, ¿podría presentar 2 equipos de alto nivel en un juego paralímpico, por ejemplo? Sin ninguna duda, 100%. Y 2 que peleen, ¿no? Sí, sí, 2 equipos protagonistas incluso, claro. ¿No es cierto? Sin ningún lugar a duda, Argentina tiene para conformar 2 selecciones, y siempre lo digo, hay jugadores que lamentablemente por el hecho de haber nacido en Argentina les toca no ir a un juego paralímpico, porque hubieran nacido en otro país y no tengo duda que serían titulares indiscutidos. Entonces, el hecho de ser Argentina a veces también lamentablemente es exitista, y hay jugadores que les toca estar y jugadores que no. Pero sí, sí, sí. Lo digo quizás con alegría, es injusto porque no viajan todos, pero Argentina tiene nivel para conformar 2 selecciones nacionales de altísimo nivel para estar en la discusión de cualquier juego. O sea, hay presente y hay futuro. Sin ningún lugar a duda, y eso es lo lindo. La construcción de un trabajo a largo plazo. Creo que en eso siempre también hemos marcado una línea muy clara y el trabajar para hoy, a corto plazo, es fundamental. Pero también el trabajar para que el día de mañana no nos vuelva a pasar lo que nos pasó, quizás después del 2006, donde tuvimos una generación magnífica y después nos costó mucho tiempo levantarlo, ¿no? El nivel de juego de Argentina. Entonces, trabajamos muy conscientes de esto y digo, hay futuro con respecto a los jugadores y también hay futuro con respecto a los cuerpos técnicos
que vienen trabajando y que venimos trabajando para no ser solamente uno, ya tiene muchos años en esto y en algún momento también seguramente hay otros técnicos que van a poder continuar con estas líneas y poner su impronta y seguir con los murciélagos en lo más alto del nivel internacional. Perfecto. Martín, te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes, una vez más, como siempre, así que no va a faltar oportunidad para que antes de los Juegos o cuando sea el Grand Prix volvamos a charlar ya cuando tengan la lista, así que en más de una oportunidad estaremos otra vez en contacto. Así que muchísimas gracias a vos y a todo el cuerpo técnico, como siempre. Y un saludo grande a través tuyo a todos los jugadores. El abrazo de siempre, Maxi, para vos y para todo el equipo de Paradeportes. Un abrazo fuerte. Abrazo grande, muchas gracias. Así ha pasado Martín de Monte, el entrenador de la Selección Argentina de Fútbol 5 para Ciegos, el entrenador de los Murciélagos, 21:37, nos pasamos incluso un ratito, ahí nos está esperando Nicolás Lima para charlar con él, el deportista que está clasificado para los Juegos Paralímpicos de Invierno 2022. Entonces vamos a al primer corte de Paradeportes Radio y seguimos con mucha más información. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de la quiniela recién sorteada. A la cabeza en la ciudad, 5.961. En la provincia, 4.514. En Córdoba, 0.553. En Montevideo, 5.613. Y en Entre Ríos, 5.031. Oficiado por Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Multipuertas, los mejores precios en puertas y ventanas. Tiene Multipuertas, Rosa 101, Lomas del Mirador. Carnicería Mamá Marta, Juan Bautista Alberdi, 6.701. Y Emilio Castro, esquina Lisandro de la Torre, también 6.701. Bombonería Bombonela, la Casa del Chocolate, Corrientes 1.479. Antiasalto, Mezquita, la Casa de los Cristales Antiasalto, Alcina 2501. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM1220. Mañana, después de la primera, volvemos por esta emisora a brindarles todos los resultados de las quinielas y, por supuesto, todas las del día. Hasta entonces. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. www.moradadosventos.com Morada dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El programa del Estado Inclusivo Paralímpico Argentino. Recién hablamos con Martín de Monte, el entrenador de la Selección Argentina de Fútbol 5 para Ciegos, y ya tenemos en línea, tenemos conectado, lo estamos viendo, él está en Tierra del Fuego. Vamos a hablar con Nicolás Lima, joven de 21 años, recientemente clasificado para los Juegos Paralímpicos de Invierno en Beijing 2022, clasificado en esquí de fondo en la categoría sitting, joven que hace muy poquito, en el 2018, empezó a esquiar, así que bueno, vamos a charlar con él, conocer un poquito su historia. Comenzó haciendo natación, también hizo atletismo, básquet, pero en el 2018 ahí se enganchó con el esquí de fondo, y hoy es el representante argentino, el primer representante argentino en los Juegos Paralímpicos de Invierno, siguiendo lo que hizo Juan Maggi en Vancouver 2010, Leonardo Martínez, Pablo Robedo, Enrique Plantey, Carles Codina. Así que, si no hice mal las cuentas, sos, Nicolás, el sexto argentino que va a participar representando al país en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Bienvenido y felicitaciones por este gran logro en tu carrera deportiva. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias. Muy bien, gracias por el espacio. Bueno, siempre está bueno tener un lugar para poder charlar estas cosas. Bueno, contanos un poquito cómo fue. Hablábamos en el 2000, hiciste natación, ese fue tu deporte casi base, desde el inicio. Pero bueno, ahí algunas cosas sucedieron que, por lo que leí, el tema de la clasificación, no estabas ubicado en la categoría correcta, y eso también perjudicaba un poco tu carrera como nadador, y apareció el esquí. ¿Cómo apareció el esquí adaptado? Bueno, vivís en Tierra del Fuego, obviamente hay montañas, hay mucha nieve, hay lugares extraordinarios como Tierra Mayor. Bueno, ¿cómo apareció el esquí en tu vida deportiva? Y el esquí arrancó, yo en 2017 dejé natación por un tema de clasificación, sí. Porque me encuentro en un gris entre clasificaciones y, bueno, siempre tuve ese problema. Y me han clasificado en 2017 en el último Panamericano Juvenil de Brasil, en una categoría donde yo podía destacarme a nivel sudamericano, pero no me iba a costar mucho llegar al rendimiento que quería yo, que era clasificar a los Juegos. Entonces, eso me bajoneó mucho y decidí dejar la natación en 2017. Entre 2007 y 2018, bueno, empecé a hacer básquet con la Secretaría de Deporte de acá de Tierra del Fuego, lo cual sigo haciendo. Y en 2018 me invitaron el equipo de Brasil, de la selección de Brasil, que entrena acá en Ushuaia, en el Valle de Tierra Mayor, a probar el deporte. Y bueno, cuando me subí a los esquí me encantó. Fue algo que entrené 2 semanas doble turno con ellos, que para mí arrancar a entrenar doble turno después de haber dejado un deporte durante un año fue algo muy duro, pero bueno, quería aprovechar cada minuto, cada segundo, porque era algo nuevo para mí y algo que me gustaba mucho. Y así fue como arrancó todo. Bueno, ahí en el mismo lugar conocí a mi entrenadora María Giró, que tiene experiencia en Juegos Olímpicos con biatlón. Y así empezó todo. Después participé de los Juegos Nacionales con una silla que me armaron acá. Luego pude, María me consiguió, hago por ella, por de su bolsillo, la silla para competir y para entrenar, que es la que uso hasta hoy en día. Y desde ese momento, bueno, fueron pequeños torneos que hicimos acá, en un sudamericano de esquí de fondo con Brasil. Y bueno, esta era mi primer viaje a Europa. Y me fue bastante bien por lo visto. Resultado. Estamos hablando con Nicolás Lima, deportista ya paralímpico argentino, clasificado para los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022. Hablaba de su entrenadora, María Giró, que biatleta, como bien decía Nicolás, compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992 y también en Lillehammer del 94, así que tiene una amplia experiencia. Y también ahí maneja lo que es Tierra Mayor, un lugar fantástico ahí en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, contanos cómo fue tu experiencia, porque tuviste que ir a competir en la Copa del Mundo de Eslovenia, ¿sí?
ahí para lograr esta clasificación. Contanos cómo fue llegar allá y participar y empezar a codearte con aquellos deportistas con los que vas a competir el año que viene, ¿verdad? Sí, fue muy difícil porque, bueno, por la situación de mundial, por la pandemia, se fueron suspendiendo muchos torneos. La idea era, en principio, ir al mundial en Noruega, el cual se pasó el año que viene, y bueno, así empezaron a cancelarse el torneo tras torneo, y cuando vimos la posibilidad de este Eslovenia, dijimos, bueno, es ahora o nunca, y sacamos los pasajes 10 días antes, así que nos fue un piletazo, y por suerte salió. Ahí se entrecortó un poquito. Yo no lo estoy escuchando, no sé si... Ahí se nos cortó. Está cortado. Ahí, Damián, que volvamos a tomar contacto con Nicolás Lima. Estamos hablando con Nicolás Lima, deportista paralímpico, esquiador de esquí de fondo, clasificado recientemente para los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022. Bueno, mientras tanto, 21:47, vamos a seguir con toda la información de Paradeportes hasta que podamos retomar. Ahí Nico, ¿nos escuchás bien? Sí, yo lo escucho, sí. ¿Me escuchas? Exacto, ahí retomamos a todo nuestro público, nos está siguiendo, la charla con Nicolás Lima. Ahí nos contabas un poquito este viaje a Eslovenia, cómo, lo que costó llegar y la experiencia que viviste. Sí, fue todo muy loco porque, bueno, llegamos con... Acá en Argentina tiene la particularidad de no conseguirse el equipo porque no hay tiendas oficiales de marcas de esquí. Y bueno, fue toda una odisea conseguir esquí, pasar los controles, pasar los test de COVID. Fue todo muy, muy difícil y bueno, por suerte se dio de poder llegar y clasificar, ¿no? Que era lo que buscábamos. Bien. Cuéntanos un poquito, aquellos que tenemos muy poca nieve, ¿cómo es el esquí de fondo? Más o menos, contémosle a la gente cómo es el esquí de fondo adaptado. ¿De qué consta la prueba? Tiene varias categorías. Tiene sentado, en la que participo yo, pero también hay disminuidos visuales, amputados. Y bueno, lo que es, lo que vendría a ser la categoría que participo yo, nos desplazamos a través de una silla, con toda fuerza de brazos y tronco. Y está en la misma categoría, está dividido por otras categorías también, que van desde LW12 hasta LW10, pasando por 10, 10 y medio, 11, 11 y medio y 12. Yo soy 11 y medio, y es importante remarcar que corremos todos juntos. Lo que se hace con las categorías es, depende el nivel de discapacidad, te clasifican en categorías y eso te hacen un descuento de un porcentaje en el resultado final. Por ejemplo, mi categoría es el 96% del tiempo final. Un LW12, que es una persona generalmente amputada, tiene un tiempo del 100%. Y mientras más bajo, mientras más se vea complicada la movilidad del atleta, más es el descuento del tiempo, ¿no? Bien. En tu caso, contémosle un poco a la gente, bueno, sos usuario de silla de ruedas, así que estás en la categoría sitting, ¿verdad? Sí, en realidad cualquier persona que tiene problema de la cadera para abajo va a ser sentado sí o sí. Yo me muevo con bastones canadienses. Bien. Pero bueno, hay gente que tiene una amputación baja por ahí, por debajo de la rodilla, y en esos casos ellos pueden decidir en participar en sitting o parados con una prótesis, ¿no? Bien, ahí le paso la palabra a Nicolás Carrizo, que es nuestro especialista en los deportes de invierno, así que te va a hacer una pregunta. Nico, bueno, sos muy joven y estás muy cerca de la primera experiencia paralímpica el año que viene. ¿Tenés pensado ya una carrera en esta disciplina, viendo que hay más juegos por delante? ¿Ya cuál es tu objetivo trazado, pensando en que ya tenés tu lugar en Beijing? Sí, obviamente. Esto recién empieza y, bueno, lo que buscamos con mi entrenadora, más que nada, era medirme con los mejores del mundo, que, bueno, por el momento me saca mucha distancia y mucho tiempo, pero poco a poco creo que nos vamos a ir acercando con entrenamiento. Hace un año entreno de verdad, digamos, entreno doble turno.
como se debe. Por ahí en estos juegos lo que espero, bueno, es obviamente participar y correr lo más rápido que pueda. Y bueno, después en los juegos que vengan, ahí intentar meterme más entre los mejores, buscando puestos, digamos. Bien, ¿tuviste contacto, por ejemplo, con Enrique Plantey, que ya ha participado de dos Juegos Paralímpicos de Invierno, o con algunos de ellos? ¿Con alguien de ellos? Sí, con Enrique lo conocí en los Juegos Nacionales de Invierno en San Martín de los Andes el año pasado, o en 2019. Y bueno, y también Pablo Robledo, que es el técnico nacional de esquí de fondo, que es un gran compañero y siempre anda dando consejos y alentando, que para mí es un ejemplo a seguir. Bien. Así que tenés ahí el apoyo de tus compañeros y de tus colegas. Leí una frase tuya: todo empieza por un sueño y por saber dónde queremos llegar. ¿Cuál fue tu sueño? Y mi sueño siempre fue participar de un juego olímpico y bueno, siempre lo busqué, con natación, bueno, no se pudo. Y también algo que me pasó con natación es que es un deporte muy desgastante mentalmente, porque requiere mucha fuerza mental. Por ahí yo entrenaba solo, no tenía compañero de equipo, porque acá en Tierra del Fuego no hay mucha gente que con discapacidad que haga deporte de alto rendimiento. Entonces, bueno, pues por una cuestión de monotonía y también de esta clasificación que para mí fue errada y para la técnica nacional también, fue que decidí dejar. Y en esquí de fondo no me pasa eso, es todo lo contrario. Cada día es un entrenamiento diferente por el clima, por la pista, por el estado de la nieve. Todos los días es un desafío nuevo y bueno, y tenés eso que también las condiciones de la carrera me pasó en Eslovenia, que los 5 kilómetros los corrí a las 12 del mediodía, lo cual me llevó a sufrir lo que es la nieve pesada y suelta. Y después los 10 kilómetros fue totalmente diferente, porque fue a las 9 de la mañana, donde la nieve estaba muy fría y estaba muy rápida, y era lo que más estaba acostumbrado yo a entrenar, ¿no? ¿Encontraste en el esquí tu deporte? Sí, encontré en... Sí, porque... Te despeja mucho la mente, tiene ese componente que me gusta a mí, que es sentirme cansado y sentirme que dejé todo en cada entrenamiento, y lo tiene, porque cuando uno sale a entrenar hace, no sé, 20 kilómetros, 25, por ahí, tiene eso también de los piques en el sprint. Es muy variado y absorbe muchos componentes de los deportes que más me gusta. Por ejemplo, a mí me gusta del básquet, que es explosivo, y lo tengo en el esquí de fondo, corriendo el sprint, que son 1 kilómetro, que tenés que dejar todo rápido. Y después tiene eso que me gustaba de la natación, que son largas distancias, de ya entra a jugar la resistencia y también la cabeza de uno en la competencia, ¿no? Nicolás, te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes, un gusto poder hablar con vos, poder observarte a la distancia a través del Skype, bueno, que nos conocer un poco más de tu vida personal y de tu vida deportiva, y bueno, y por supuesto en Paradeportes seguiremos acompañándote en todo este trayecto, en este viaje hasta los Juegos de Beijing 2022 y hasta los que vengan, porque sos joven, tenés una larga carrera por delante, y bueno, te deseamos lo mejor en este esquí, en este nuevo amor que en el 2018 encontraste, que bueno, ojalá puedas cumplir todos tus sueños compitiendo y defendiendo la camiseta argentina. Bueno, muchísimas gracias, y quisiera decirle a toda persona que está del otro lado que le interesa el esquí de fondo o cualquier otro deporte, que no tenga miedo y que se anime, que es algo hermoso. Bueno, yo hablo desde el esquí de fondo, pero también hice natación, que también me dio un montón de alegrías y hice un montón de amigos y conocí un montón de gente. Que nada, que no tengan miedo y que le metan para adelante, que no pierdan más tiempo, que el deporte es algo hermoso y que no se van a arrepentir. Nico, muchísimas gracias, esperamos fotos, pues aparte todas las fotos que manden desde el sur son buenísimas. Esperamos videos tuyos, ¿eh? Así que también eso es importante para que todo el mundo, por lo menos todos los cientos de miles que están en Paradeportes, sepan lo que estás haciendo, así que
Te pedimos que seas tu corresponsal, nos mandes fotos, que nos mandes videos. Cuanto más nos mandes, más vamos a poder publicar. Así estamos ya punto a punto con toda tu preparación. Te mandamos un beso grande, un fuerte abrazo también a María, a toda tu familia. Y bueno, lo mejor, te felicitamos y nos pone muy contentos que seas uno de los representantes argentinos en los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022. Un abrazo grande. Un saludo y muchas gracias por el espacio. Por favor, a disposición siempre. Gracias. Hemos hablado así con Nicolás Lima, el argentino, el primer argentino ya clasificado para los Juegos Paralímpicos de Beijing 2022, joven, 21 años, con gran experiencia deportiva, comenzó de muy chiquito haciendo natación, atletismo, básquet, encontró el esquí, su deporte, el esquí de fondo, y ya nos va a representar en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Nos quedan 2 minutitos. Quisiera darle la palabra a Joaquín, a Nico. Joaco, tenés ahí un minuto, tenés mucho de básquet, tenés otros deportes, para que tires toda la información, que por supuesto está en paradeportes.com y en las redes sociales. Todo tuyo. No, lo más importante fue la nota exclusiva que dimos, la noticia exclusiva que dimos, que se va a hacer el Mundial de Natación para Sordos en Buenos Aires entre el 13 y 19 de agosto de 2023. Ya está aprobado por la Federación Internacional. La verdad que, bueno, por supuesto habrá que esperar qué pasa con el coronavirus dentro de 2 años, pero es algo exclusivo que recibimos nosotros y que, bueno, por supuesto estaremos ahí presentes. Y también me pareció interesante el básquet 3x3 que se va a iniciar en Argentina. El seleccionado quiere tener un equipo fuerte para empezar a competir de manera internacional, y con este torneo 3x3 se podrán ir consiguiendo valores importantes. Ahí va a estar también, disputa la Copa Fundación para Deportes. Vamos a estar presentes, como siempre, acompañando y respaldando cada una de las actividades para seguir potenciando el deporte adaptado y paralímpico argentino. Nico Carrizo, tenés tenis de mesa, tenés Gustavo Fernández. Bien, vamos a hacerlo cortito. La agenda inmediata del seleccionado de ciclismo de cara a Tokio es fines de abril, Copa del Mundo en Bélgica, y en abril, Mundial de Ruta en Portugal, los dos torneos previos a lo que va a ser Tokio. Y con respecto a tenis de mesa, estuvimos hablando con el cuerpo técnico, está en mayo el abierto de Eslovenia y el preolímpico en junio, donde se van a definir los últimos clasificados a los Juegos Paralímpicos. La agenda de Gustavo Fernández, también cortito: Barcelona, torneo en Francia, Roland Garros, Inglaterra, Wimbledon, Suiza, Inglaterra y Bélgica, y después vuelta a Buenos Aires para preparar Tokio, pero por ahora Gustavo tiene muchos meses por delante en Europa. Bien, perfecto. 21:59, ya vamos cerrando. Tenemos, bueno, Dami la semana que viene, igual ya mañana está toda la información del surf adaptado con Georgina Melatini, el circuito de surf de Cariló, Juan Pablo Castet también, de tenis de mesa para personas con síndrome de Down. Hay información de atletismo de Fadim, bueno, el Briantea de Verdum y Esteche, semifinalista en Italia, también volvió la actividad del golbol, la selección de golbol. Bueno, toda la información está aquí en Paradeportes, 21:59, nos vamos despidiendo. Saludo a mis compañeros Joaquín Finat, Nicolás Carrizo, Damiana Schneiderman, mi nombre es Maxi Nobili, y el próximo miércoles a las 21 nos encontramos aquí en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino.